Muy buenas a todos, seguimos aquí en Chris Kaoke con nuestro caballo que aún no sé qué nombre ponerle, la verdad, no lo he pensado. Estoy en duda, pero en el próximo capítulo ya le pondremos nombre. Bueno, como veis aquí, ya tengo para darle de comer y es que básicamente hay como un pequeño bug en plan de que cuando construyes una estructura de estas, tienes que ponerte comida en el inventario, venir aquí, entonces te la detecta toda y ya sí. Entonces ya sí, antes no, pero ya sí. Así que vamos a darle... El caballo come muchísimo, ¿eh? También te lo digo. Bueno, ay, que pierdo la voz. Ay, darme un segundito, que empezaba aquí un poco trastabillado. Vale, ahora, mejor, he bebido un poquito de agua. Parece que se me aclara la voz. Bueno, en primer lugar vamos a coger al caballo. Le he estado acariciando de vez en cuando y esas cosas, y dándole mimitos y todos esos rollos. Y parece que va la cosa mejor, ya nos tiene un poquito más de cariño, pero poquito a poco. He estado leyendo sobre la misión de hacer la fotografía de Mei y es que al parecer, como que tenemos que seguir avanzando en el juego y ocurre una cierta cosa y bueno, espero que ocurra eso. Ciudadana necesita urgentemente un altavoz, 250-2000. ¡Hulo! Dos depósitos de agua. 4.000 y 3.000. Depósitos de agua, yo creo que podremos hacerlos. Así que dos. Dos depósitos de agua y nos vamos a llevar pasta para aburrir. ¿Qué pasta tenemos ya? 13.000 después de haber comprado al caballito. Ok. Lo tenemos. Seguimos los primeros. Seguimos a un rango de 600, 700 puntos, ¿eh? No nos despegamos mucho más, ¿eh? No estoy yo tranquilo del todo. Pero bueno, aún así, vamos a ver si cogemos y hacemos 2, 2, 2. Venga, 2. Vamos a ir, 2, y a ver qué he visto por aquí. Que alguien me pedía una misión. ¿Qué pasa, Django? Oye, joven, tengo un problema con nuestra sala de juegos. Parece que el cuadro eléctrico del exterior se ha estropeado. Sí, lo vi hace unos días. ¿Crees que podrías arreglarlo por mí? Claro, parece fácil. Verás cómo nos electrocutamos. Es que lo veo venir. A ver, ¿qué necesito? Espera, antes de nada, encendido. Piezas viejas 3 y pequeño chip de silicio. Ok. Pues vamos a ello. ¡Hop! Vale, vamos a ver. ¿Para qué te vas tan lejos, Manolete? Tienes aquí... A ver, bueno, espera. Centrémonos. Un chip de silicio y 3 piezas viejas. Vale. 3 de estas. Y una de estas. Ok. Vale, y luego teníamos los dos depósitos de agua. Vale, ahora sí que nos venimos aquí. Y espérate, porque los depósitos de agua los tengo que hacemos aquí, ¿no? Hoy no toca las vaquitas ni nada. Vamos a quitarle todo lo que nos dan. Que mira, nos dan leche y pieles. Y caca. Siempre nos dan caca. Y vamos a limpiar aquí esto. Pero bueno, caballo, que te metes por todos lados, amigo. Al final le voy a manejar, amigo, ya, la verdad. Vale, vamos a ver. Depósitos de agua. Madera férrea. Uf, no tengo madera férrea, así que hay que ir a farmear madera férrea. Y luego tenemos barras de hierro y tuberías de cobre. Vale, ¿no? Son depósitos de agua. Vamos a hacer aquí un farmillo rápido. Tuberías de cobre tenemos, pero vamos a hacer... 6 más, porque yo lo valgo. Hay que hacer lingotes. Tú para de hacer esto. Lo cancelas y te vas a poner a hacer lingotes de cruce. 50, que nos estamos quedando sin ellos. ¿Cuántos tengo? 422. Hay que volver a la mina. Hay que ir mineando poquito a poco. Vale. Esto ya está. Arrancar. Que le falta 6 horas. Lo tenemos ahí. Quería subirme, pero vale. Venga, ahí, lo tenemos. Vale. Madera férrea, de hecho, ¿cuánta madera férrea tengo? Tengo 2. Vale, hay que ir a por madera férrea. Así que, aprovechando que tenemos al caballo, vamos a hacer un viaje largo hasta la zona norte. Vale, poquito a poco. Bueno, el caballo lo tenemos en nivel 1. Fue como lo compramos, ni más ni menos. Pero lo que vamos a hacer es entrenarle. Que aún no lo he hecho, quiero ver cómo se hace. Yo me imagino que entrenándole subirá de nivel y será la mega leche. Pero no sé cómo se le entrena, ¿eh? También te lo digo.
Vamos, bien, ya estamos aquí. A ver si hago la parada de Didi esta. Nos venimos aquí directamente. Y el caballo, como se teletransporta, pues ni tan mal. Bueno, recupera la energía muy rápidamente. O sea que no hay problema. Vale, vamos a irnos aquí a esta zona norte. Porque según el tipo de árbol, así da, ¿sabéis? Entonces, no me acuerdo cuál es el que da. A ver, estos largos. A ver qué madera nos dan estos largos. Ahí necesitamos 15, ¿vale? A ver si nos dan 3 o 4 por árbol. Y hemos triunfado. Que por cierto, hay que mejorar las hachas, ¿eh? Hay que mejorar muchas cosas. Madera férrea, vale. Estos sí que nos dan. A ver, estos. Bueno, nos da 2. Venga, ahí vamos. Poquito a poco. ¿Cuánto nos das tú? No nos das. O sea que, a ver, son. Es que no es fácil distinguirlos, ¿eh? No te creas. A ver. Estos de madera así más clara. Yo creo que estos son los de madera férrea. Vamos a ver, vamos a ver. Dale ahí, dale. Nido de pájaro y... Vale. Pues un poco al azar. A ver los pinos. O me la dan un poco al azar la madera férrea esta. Y me está estangando. Madera dura. Me están estangando, ¿no? A ver, los finitos y largos. Como el finito y largo me dé, nos vamos a por los finitos y largos, del tirón. Vamos a ver, en casa también me ha dado uno madera férrea, ¿sabes? De los gordos que hay. Madera férrea, vale, los finitos y largos estos sí que nos dan. Entonces este. Vamos a ir buscando estos, que nos aseguramos que nos den al menos 2. Vale, vamos, dale duro. Necesitamos 15, ¿eh? Va a ser un farmeito duro. Ya os digo, lo de la farola, básicamente, por lo que he entendido, como que, 6 de madera férrea. Ese ha sido un buen árbol, ese ha sido un buen árbol. Como que nos lo van a dar más adelante. Vale, la opción de poder hacer una foto o una farola en sí. No os voy a contar más. Ahí lo dejamos, sin spoileos. Bueno, entonces tenemos que seguir con las misiones principales, que será la del robot. A ver si deciden qué hacer. Madera dura 17, madera férrea más 4, perfecto. Venga, ahora echamos un vistazo a ver cuántas tenemos. Que ya será bastante, ¿no? 4 por un lado, 6, los 10 los tenemos. Si no las tenemos ya, poco nos falta. Mira, ha sido más rápido de lo que yo pensaba. Y ahora que nos fue con el caballo, nos venimos aquí a toda leche. Madera férrea más 4. Vale, ¿cuánto tengo de madera férrea? 19. Vale, son 2 depósitos. Y he dicho que necesitaba... ¿Cuánto? ¿15? Espera, que lo podemos mirar aquí, así no la liamos. Madera férrea 15, 15 para 1. O sea que necesitamos 30. Bueno, como lo cogemos rápido, no va mala cosa. Ya tenemos para 1, vamos a coger para el siguiente. Espero que no se me gaste la energía. Tenemos que poner la planta en casa todavía. Y es que quiero mejorar todo, la casa ya. Una casa un poquito más digna ya, de que somos el gremio de albañilería mejor de Portia, tío. Que somos un campeón mundialísimo de Portia y del barrio de mi casa, básicamente, de karate. Y porque las carreras de caballos no me dejaron participar. Yo ahí hubo un poquito de tongo, dijeron, este viene arrasando, no, no, no. Y porque 19... Ah, 12 de madera férrea, bueno, sí, está bastante bien. Pues uno más, o sea, nos acaban de dar 12. O sea que con este hemos triunfado ya. Vamos a tope, ¿eh? Yo creo que este arbolito y hemos acabado. Y lo tenemos hecho. A ver cuánto nos da. 6. Más otro poquito. Tenemos 41. Necesitamos 30. Así que arreándole para casa. ¡Vamos! Bueno, pues lo tenemos. Eso sí, son las 12 ya de la noche. Claro, es que como está todo con nevado, así como nublado, no te enteras si es de día, es de noche o qué es lo que es. Vale, ¿esta qué parte es? Ah, esta es la de los bichos, ¿no? Que por cierto, hablando de bichos, no puedo dispararle desde aquí, ¿no? Pues espera. Es que quiero probar esto. A ver. ¿Hola? ¿Cómo he esquivado eso, eh? Bueno, pues... Vale, quizá el pájaro no sea el mejor... Mejor para usarlo.
A ver, vamos a por... Quita, hombre. Vámonos a por los otros. Aquí. Bueno, vamos a ir hacia la salida, que es justo al otro lado, ¿verdad? Bueno, sí, por aquí a lo mejor. A ver, esto por aquí, esto por allá. Uy, no te caigas. Justo me acabas de dar. Vale, vale. Vamos a que coja energía, nos bajamos aquí. Vamos a dar escopetazos, a ver cuánto quita esto. 53 y 42. Dos toques. Tres toques. Y con la espada. Bueno, este es de nivel 25, pero. Tres. Vale, esos son cuatro, ¿no? Una, dos, tres. Cuatro. Cuatro, pero rápidos. ¿Qué haces? Ahora, a distancia. Le vamos a clagar un Flurpy de nivel 25 a base de escopetazos. ¡Vamos, Flurpy! No dejo que te acerques. Mira, esto es bueno para esto. Quita menos, ¿vale? Quita bastante menos. 30, 60. No llega a quitar 100, ¿eh? Mira, la de balazos que tenemos que darle. ¿Qué nos da el Flurpy este? La fibra, ¿no? Nos ha dado. Vale, esto nos lo llevamos de gratis y ya está. Vale, pues a ver, para enemigos, tipo bosses y cosas de esas, si les tienes que disparar desde lejos, está bastante bien. Ojo, a las 3 de la mañana. Bueno, Jabelgo, ya llegarás a casa por tu cuenta. Ok. Vale. Pues estamos ya en casa. Vamos. ¡No! ¡La planta! No pasa nada. Vamos a dejar esto. Voy a toquetear un poco a los animales, porque si no les manosea se ponen tensos. Necesitan su toque de cariño. Vale, luego colocamos eso del inventario. Vamos a recoger lo que nos dan, las caquitas. Y llevamos un par de días sin tocarles. No quiero que se nos pongan tensos. Perfecto. Vale. Soldado la ha visto. ¡Hola! Más 39 de Django, porque ha visto soldado, loco. O sea, era un expositor algún día o algo de eso. Ojo, que el caballo también caga. Ahí lo tienes. ¿Tú también quieres una caricia? Venga, te doy una caricia. A acariciar. Venga, anda, tontorro. Ay, es que de verdad. Porque me llevas corriendo a todos lados. ¡Mira, corazoncitos! ¿Ha salido corazoncitos? Ya tenemos 20 de lealtad. Ya el ceño ya no está tan fruncido. Ya está ahí, ¿eh? Ya está ahí. Por cierto, tema comida. Esto no. Esto, 23 de 30. Vale, vamos bien, no le ponemos nada todavía. Aquí tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien. Todo correcto, perfecto. Vamos a meterle más comidita. 38 de 50. Vamos a meterle unas banditas. Y luego le seguimos con la fruta a tope. Añadir. Venga, perfecto. A ver, vosotros, que también estáis aquí a cuadros. Qué ganas tengo, tío, de tener a alguien que me ayude en la granja. ¡Madre mía! Poder quitarme de esto. O sea, yo solo poder quitarme de cuidado de animales. Es un triunfo, esto que no os podéis imaginar. Y si me recoge ya las plantas y me recoge todo. Bueno, la que puedo liar en ese momento. Por cierto, estoy investigando sobre el cultivo y puede ser que se me haya ocurrido una cosa para que funcione. Pero bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Hoy no me entretengo más. Le pongo vallas de estas a todos. Venga, ahí a tope. Añadimos. Vale, hay que comer unas vallitas distintas. Vale, entonces. Necesitamos madera férrea por 15. Pues ahora, la acabamos de coger y como le hemos dejado, pues ni tan mal. Ordenar todo, sí. Madera férrea, queremos 30. Confirmamos. Vale, lo hacemos aquí y hasta lo mismo triunfamos. Queremos 30. Venga, 30 por aquí y esto por aquí. ¿Qué más queremos? Queremos verlo aquí. Vale, barra de hierro por 15, o sea, 30. Barra de hierro. Estamos caninos, ¿eh? 30. Para mí. Venga, aquí. ¿Y qué era lo último? Tubería de cobre por 8. Y tú
Pues mira, vamos a coger 6 que hemos hecho de aquí. Más... de cobre son, ¿no? Sí, 6. Son 8 y 8, 16. 10. 16, 16. 16, 16. ¡Ay, qué bonito! Vale, 8 y 8, 16. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar la construcción. Le ponemos esto, le ponemos esto, le ponemos esto. Pues, tomado, chaval. Un momento he dudado y he dicho, aquí no me lo hace. Ya tengo un depósito de agua. Vamos a construir el segundo. De hecho, no sé si hacer otro para nosotros, pero bueno. Esto por aquí y esto por aquí. Vale, dos depósitos de agua. No sé si incluso tendremos un depósito de agua hecho para nosotros, pero bueno, da igual. Vamos a ver qué nos han dado aquí. De la iglesia de la luz. Vamos a ver. Menos 20 y menos 10. Hemos oído que estás en posesión de un arma reliquia antigua. No debes usarla. Estas armas corruptas son las que acabaron con nuestra civilización en el día de la cabalidad. Si decides continuar usando este arma así, dañará tu relación con los seguidores de nuestra iglesia. Ten en cuenta eso. Yo me imagino que el arma se refieren a este, ¿no? Y la sigo utilizando. Hola, más 20 ahí de momento. Bueno, vamos a hacer una cosa. De momento, como no tenemos que ir a ningún lado, lo vamos a dejar en casa el arma, ¿sabes? Que tampoco nos va a pedir pan. Vamos abajo de todo, ponemos aquí. La dejamos aquí, la dejamos aquí. Total, tampoco es que sea súper efectiva, con lo cual no nos pide pan. El dejarla en casa unos días. Y como tengamos que utilizarla, ya te digo yo que sí la vamos a utilizar. Vale. Esto lo pongo por allí. Esto me quedo con una. Dejo las tres. Se me vuelve a ir la voz. Vale, aquí ponemos una por aquí. Y aquí vamos a empezar a poner trigo. Vamos a aprovechar el invierno para el trigo. Ahí lo tenemos. Vale. De hecho, no sé por qué lo tenemos. Eso aquí. Y listo. Vale, vamos a ver. Jamelguillo, Jamelguete, ¿dónde estás? Que nos vamos de paseo. Ya que te tenemos, nos vamos. Vale, vamos a ver. Tenemos aquí a la derecha. Ah, sí, vamos a reparar esto. Ah, vale, bien. ¿Quién eres tú, Han? Viajo por todas partes para inspirarme. Y Portia es uno de mis lugares favoritos. Mi mano de escribir me pide que escriba cuando estoy aquí. Ajá. Vale, Han, encantado. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver porque, claro, he organizado todo el inventario y me he quedado a cuadrillos. Estos eran tres. Y un chip de silicio, ¿no? Sí, que son carillos, ¿eh? No me metas aquí. Vale, ahora sí. Al igual que antes. ¡No! Ahora sí. Venga, reparamos esto. Vale, ya lo tiene reparado. Vamos ya andando. Tampoco seamos vaguillos. O sea, que te han mosqueado conmigo, ¿no, crack? Sí, 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 las historias de bla, 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 bla. ¿Qué pasa, bombón? ¿Qué es de tu vida? Si me gusta un más uno cada vez que te vea. Vamos para adentro. Vamos, que tenemos muchas cosas que hacer y poco tiempo. ¿Y Django? ¡Hola! Al final la relación con Sonia va a subir gracias a Django, ¿eh? Uy, y con Emily, bueno, ¿cómo va la relación? ¿Puedo tener ya amigos? ¿Queréis ser mi amigo? ¿Alguien quiere ser mi amigo? Quiero tener amigos en Portia para que trabajen en mi granja. Yo os doy currillo. ¿Puedo explotar a los niños? ¿Y si me hago amigo de los niños y les exploto en mi granja? Bueno. Vale. Ok, mira. Ya tenemos tres más a los que descubrir. Entonces se supone que el que está a la izquierda del todo es con el que más cariño tengo. Más o menos, ¿no? Se supone. Es Django. Y Mei, porque es socia, claro. Y a ver, tenemos a Ginger. Bueno, Ginger. Ojito Ginger, ¿eh? Preferencias, amor, afecto, aversión, odio. Ventajas de relación. Ha recibido un regalo misterioso bloqueado. Mujer, Gail, vendrá y te dará algo de dinero. ¿Así? Ojo, ojo, que acabo de leer en plan de... ¿Qué pasa si nos casamos con uno o con otro? ¿Qué beneficios tenemos? ¿Me dará pasta si me caso con ella? ¿Nos casaremos con ella solo por la pasta? No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Dónde tenemos que ir ahora?
2 de agua. Vale, tengo que darle aquí el encargo del gremio. Nos van a dar pasta para aburrir. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí. ¡Anthony, Anthony! ¡Madre mía! Nos la bañéis súper eficaz. ¡Hola! Que tenemos el juego este de... busca las diferencias que nunca encuentro, ¿sabes? Es que, a ver, esta es una. Ahí te he pillado, ¿eh? Y... la segunda, como no me lo pongáis un poquito fácil. ¡Eh! Es que todo parece estar bien, tío. Las manchas estas son iguales. Esta también. Ah, y la parte de abajo. Vale, 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 vale. Esta era fácil y me lo he comido con patatas. Bueno, esto evidentemente... ¡Ole! Dos manchitas. Aquí le veo como algo. Sí, efectivamente. Tiene una motita, ¿sabes? O sea, flipa con la motita. Y esto es así tan claro. El mango está distinto. Y ahora tiene que ser algo de aquí arriba, ¿sabes? Pero busca tú qué es. O sea, le voy a dar un poco al azar, ¿vale? La altura de esto... fijando tanto que no sé si es la pantalla sucia, tío. ¿O qué? Bueno, no veo muy bien qué puede ser, ya te lo digo yo. Tiene que ser algo de arriba del mango. Pero me la voy a jugar. Uf, es que es difícil, ¿eh? No sé, algo aquí. Venga, hombre. O sea, ¿en serio, tío? ¿Era ahí? ¿En serio? Venga, hombre. Venga. ¡Que me tangáis! ¿Qué me estáis contando? ¿Qué es esto? ¿Pero qué diferencias hay aquí, por Dios santo? De verdad, o sea, si lo veis, ponedme en los comentarios o algo, porque yo flipo con esto. ¿Pero qué me estás contando? Si está todo igual. ¿Qué diferente había ahí? Cuéntamelo, ¿qué diferencia había ahí? Imposible. Venga... caso, venga, esta tu casa. La última es imposible ya, o sea, es un poco al azar, que, pero vamos. ¿Qué pasa, Poggi? Es que me encanta este nombre. Si no puedo poner el caballo. ¿Qué haces sentándote? Levanta el culo. Pues no tenemos cosas que hacer para que te sientes. When I was your... Sí, bla, 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 te quiero mucho, caratrucho. Bueno, vamos a pillar un encargo. ¿En qué día estamos? Y no sé ni en qué día vivo. Estamos en sábado, así que no hay encargo que valga. Vale. Pues nos vamos, o sea que los sábados ponen ahora el juego de las diferencias, ¿sabes? Había una lupa que supuestamente nos iba a ayudar para las diferencias. Habrá que trincarla. O sea, no me puedo decir. Vale. Más cosas. Tengo alguna misión más, algo más que hacer. No por lo pronto, ¿no? Así que vamos a intentar. De estas que tenemos. Porque la ¿cuál era la que está? La crema de pescado. Bueno, vamos a liarnos con el estandarte, la cueva, lo del agua. A ver si conseguimos terminarlo ya para ir avanzando. ¡Hop! Vale, aquí estamos porque hemos llegado. Oye, gallina, pues ya estabais todos happy, ¿no? Sí, vale. Momento de duda y tensión. Entonces, veamos a ver. La historia es... ¿dónde se metió? ¡Ay, Dios! La historia es la siguiente. Tenemos que... hicimos el motor de agua y nos queda el carrusel deportivo este. Este de aquí. La rueda de agua. Madera dura 50. 12 cubos grandes de hierro. 10 piezas. ¿Son 12, tío? ¿Cuántos tenemos? Porque sé que tenemos bastantes, ¿eh? Piden 12, sé que tenemos bastantes. Que claro, por eso me daban tantos últimamente, ya decía yo. A ver. Ahora está todo tan bien colocadito que no sé dónde está. 11. Venga, ¿en serio? Pero creo que podemos fabricarlo si no recuerdo lo malo. Bueno, a ver. Hablando de fabricar, kit de mejora. Tenemos que comprar kit de mejoras, ¿vale? Porque creo que aún no podemos hacerlos. No podemos hacerlos kit de mejora. Nada. Caja de ayudante no nos vale. Es kit de mejora, ¿no? Bueno, kit de mejora. Y veamos aquí, vamos a lo bueno. ¿Tenemos o no tenemos para fabricar eso? Sí, tenemos para fabricarlo y de hecho lo vamos a fabricar. Vale, ya está.
Ya tenemos los 12. Así que vamos a poner aquí el carrusel deportivo este. La estación de ensamblaje no es suficientemente avanzada para construir este diagrama. ¿Me lo estás contando en serio? ¿Qué más teníamos por aquí? Los controles del ascensor. Bueno, el generador, que también lo podemos hacer. Pero bueno, vamos a ir por partes. Vamos a acabar... Vale, o sea que tenemos que mejorar esto. Y la estación eran, lo tenía apuntado, 20 de hierro en lingotes y 20 ladrillos. A ver. Hemos usado muchos de hierro últimamente, así que no sé exactamente si nos llegará o no. 16. Necesitamos 4 más. Y luego eran ladrillos, que los ladrillos creo que los tenía en el otro lado. Aquí. Que estos sí son 20. Ok. Vale, pues tenemos 20, nos faltan 4 lingotes. Y creo que se estaban haciendo aquí, ¿no? Dejé haciendo un lingote. Sí, perfecto, mira, 10, además. ¡Hola! Listo. Vale, pues con esto y la pasta que aún sigo teniendo, ¿no? 19.000 y eran 5.000. Vale, pues vamos a mejorar esta, Jamelgo. Jamelguito, Jamelguito de mi corazón. Vámonos antes de que cierren, que estos son... La inspección del gremio de comercio ha concluido. Comprueba tu bandeja. Vale, vale. Ya luego voy a casa. Madre mía, macho. ¿Cómo nos lo ponen de difícil últimamente? Aquí no hay niños. Menos mal que no, nosotros nos bastamos solos. Bueno, vamos a ver. Entonces, estación de ensamblaje. Mejorar. 20 de hierro, 20 de ladrillo y 5.000. Confirm. What the fuck, man? ¡Hola! Pero que es que no me cabe esto. ¿Pero dónde meto yo esto? Bueno, a ver, lo vamos a poner aquí, pues porque se puede, ¿sabes? Pero es que tapó. Bueno, lo vamos a poner aquí. Ah, claro, que luego no puedo moverlo. Vale, supuestamente se me ha guardado un cofre y la farola, ¿vale? O sea que sin problema. Entonces, ahora que se me ha guardado el cofre y la farola, puedo... Uf, chaval. Pero, ¿dónde vamos? ¿Pero dónde vamos, por favor? Vale, tengo que mover más la... Dios, ¿cómo muevo esto? ¡Ah! ¡Qué locura! ¿Y esto cómo va? No sé, pongámoslo... O sea, la entrada está a la izquierda. Así, venga, así. La entrada... Ah, bueno, es que la entrada está por este lado, espérate. A ver, que ya que lo pongamos cómodo. Vale, entramos por aquí, subimos aquí arriba y el caballo que se busque la vida, ¿sabes? Vale, y la casa... 20 de bronce, 10.000 y tabla de madera. A ver, tenemos 14.000, pero... Antes de ampliar la casa, porque claro, la casa será más grande, con lo cual necesitará más espacio. Vamos a ampliar el terreno, ¿vale? Amplío terreno y amplío casa. Vamos a hacerlo así, de esa manera. What the fuck, loco. La que acabamos de liar. Oye, Django, no te echarás una recetilla, ¿no? ¿Por qué te echas caña? A ver, una recetita, venga, va. Guindilla, fruta de patata o calabaza. Venga, una guindilla, va. Échate una de guindilla. Caldo insípido. Guindilla y carne. Bueno, pues insípido, insípido. Eso tiene que picar como un demonio. Venga, seguimos. Ya estoy aquí. ¿Por qué he llegado? Madre mía. Oye, ¿en el inventario? Vale. ¿Dónde ha acabado mi farola? ¿Dónde ha acabado mi farola y mi caja? ¿Me lo puedes explicar? ¿What? ¿Han desaparecido? ¿Han desaparecido o...? Porque, a ver, había una farola entre el medio, ¿sabes? Una farola es una señora farola. ¿Me habrán devuelto los materiales? Porque los cofres seguimos teniendo todos, ¿no? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13 en total. Bueno, vamos a contar los de metal. No seamos idiotas tampoco. 1, 2, 3, 4, 5. 6 de metal. Tres, cuatro, cinco. Y el famoso de metal que tiene que estar aquí tapado. Y cuando quite esto se saldrá la farra. No sé, no sé qué bugueito ha habido. Tres, cuatro, cinco. No tengo ninguno de metal por aquí, ¿no? ¿No? Bueno, el misterio de las cosas que se pierden. Pues nada, ahí vamos. Bueno, centrémonos en lo que vamos. No sé ni lo que he perdido ni quiero saberlo. Vale, ahí tenemos, carrusel. Entonces, vamos poniendo barra de acero dulce, por 15. Y claro, ahora me falta un cajón aquí para poder coger las baterías. Vamos a coger este de la puerta. ¿Es pegar ahí bien o no? No me convence. Pero me lo voy a dejar aquí, por si luego tengo que mover algo, que no me vuelva a pasar lo mismo. Entonces, no quiero cambiarlo. Ya se me ha olvidado. 15 de dulce, ¿no? 15 de acero dulce. Ok. Atento, Jamelgo, ¿eh? 15 de acero dulce. Quieto ahí. ¿No está aquí el acero dulce? ¿En serio? Vamos a hacer una cosa. Lingotes. Más lingotes. No hay más lingotes, ¿no? Vamos a ir unificando las cosas que podamos. Vale. Esto es un momentito, ¿eh? Porque no quiere la cosa. Y esto. Aquí. Perfecto. De hecho, aquí ordenamos todo. Y que se vaya todo el garete. No tengo hierro. Vale, perfecto. Entonces, acero dulce. Ya no sé cuánto será. ¡Qué visita de olla! 15. Venga, ahora sí. Va, esta es la vencida. 15 por aquí. Lo tenemos. Y ahora buscamos dónde dejar el acero dulce, ¿sabes? 15 de acero dulce. Venga, ¿qué más? Madera dura, 50. Piezas viejas, 10. Uf, pues no sé si me llega. Sí, me llega. Hay que ir a la mina, ¿eh? Hay que ir a la mina. Madera dura, 50. Eso sí que no sé si voy a tener. Madera dura, 23. Ajá, es que son 50, ¿sabes? De madera dura, 50. He estado gastando últimamente. Claro, así pasa. Madera dura, 25. Dale, candela. Madera dura. Fabricamos 10. Dale, ahí. Fabricamos 10. Dale. Tengo que hacer más de estas. Más máquinas de esas. Para aumentar la producción a tope. Bueno. Cubo de hierro grande por 12. ¿What? Espera, voy a mirar antes de nada. Cubos de hierro. Espera, voy a mirar cómo es el dibujo del cubo de hierro. Cubo de hierro. Son estos. Necesito tuberías de cobre y barras de hierro. ¿Qué te puedo hacer 12? Me pone con 3 solo. Aquí tengo 12. Tenemos 12 y requerimos de 12. Ah, pues está. Bueno, no saldrá esto al lado. Tengo 12, pero ¿dónde tengo 12? A ver, ¿dónde lo he puesto? Aquí, 12, justo. Mire, yo quejándome de que me daban un montón de cubos en las minas. ¿Y esto por qué es? Pues no lo sé. El caso es, ponemos los cubos. Vale, ya tenemos una cosa. Ponemos las piezas, ya tenemos la otra. Y ponemos el soporte, ok. Con lo cual, solo nos quedaría la madera dura para hacer lo que nos falta ahí encima. Vamos, para que quede bonito, sin más. Vale, pues eso lo vamos a dejar por ahí. Entonces, más cosas que podamos hacer ahora mismo. Yes. Esperar a que salga la madera.
Luego, ¿qué más misiones tenemos? A ver, lo de la farola, que bueno, ya veremos, lo dejamos aparte. A ver, árbol de garras fantasmas. Lo de decorar la cueva. Esto no sé si era aquí. No, aquí. Vale. Bien, árbol de garras fantasmas sí que puedo hacer. ¿Y cuántos tengo que hacer? Vamos a activar la misión. Vale, es uno y uno. Vale, es facilísimo. Entonces aquí fabrico uno. Y de aquí necesito los pigmentos. Vale, recordamos que para hacer los pigmentos teníamos que venirnos aquí y necesitábamos flor arcoíris. Flor arcoíris, vale. La flor arcoíris la vendían. La vendían los de la iglesia. Creo que sí. A ver, Hamelgo, ven aquí. Vamos a ver si llegas y corres tanto antes de que cierren. Vamos. ¡Gia, caballo! ¡Gia! ¡Hija! ¡Vamos, vamos, vamos! Aunque no sé si la de la floristería también las vende, ¿eh? A ver, caballo. Tienes que subir porque tienes que subir. Espérate que no sabemos subir a la iglesia ahora. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que subir a la iglesia. A la iglesia. ¿Dónde leche se va a la iglesia? Por aquí, ¿no? Desde luego. A ver, que ahora no sé ir a la iglesia. Ay, Oma. A ver, tú vete para arriba, siempre para arriba. A ver, cuando esta gente va a rezar, vienen, 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 suben, 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 corren, 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 llegan, llegan, llegan. No sé, no me acuerdo dónde se va. Si hemos estado mil veces en la iglesia, tío. Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla y no sé cómo se sube a la iglesia ahora mismo. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí, pero por aquí el camino correcto. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, 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 milita de olla, loco. Hasta luego, Nora. Hasta luego, Lee. Ya no entramos, sabéis que ya no entramos, ¿no? Cuando se tiran, que ya no entramos. Efectivamente, ya no entramos. Bueno, pues tírate a ver si nos da tiempo a llegar la de las flores. Pues son las 9, no voy a llegar a ningún lado. ¿Para qué me miento a mí mismo? Anda, pues sigue aquí la tía. Vale, a ver, sigues aquí, pero no me quieres vender flores. ¿Por qué? ¿Dentro de poco qué? A ver, repite. Me pregunto qué podría regalarle. A saber. ¿Qué haces? ¿Qué quieres que te acaricie? Venga, anda, tonto. Ay, y qué tonto error. ¿Es que quiere que la acaricie? ¿Cómo? Ah, vale. Digo, no me saca. Venga, te voy a acariciar otra vez. La última ya, ¿eh? Que luego coge el vicio y pasa lo que pasa. Venga, lo tienes perfecto. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Pues nada, nuestro gozo en un pozo. Bueno, tenemos que comprar. Por aquí no nos vamos. Vámonos por aquí fuera. Ojo a la enfermera. Hello. Hello. Hay que levantarse para no llegar tarde al trabajo, sin importar el tiempo que haga y centrarse en aprender medicina. Menudos pechotes. Goodbye. Me llevas medicina. Bueno, vamos a ver. Goodbye, por cierto. Vamos a ver, vamos. ¡Ojo! Que Ginger siempre me trata bien. ¡Hola, Ginger! Hey. I really like making small trinkets. Me gusta mucho hacer pequeñas baratijas, pero me resulta difícil recolectar los materiales. No quiero molestar al resto de la familia porque están todos muy ocupados. ¿Me estás...? ¿Foto de grupo? ¿Se puede quitar tu hermano de ahí? Bueno, creo que es tu hermano. No se lo hemos preguntado nunca. Gracias, ¿eh? Un detalle por tu parte. No, no. Que te pires, que no quiero que salgas en la foto. Vamos a cambiar de postura. Vamos a chincharle. A ver cuántas posturas hay. Venga, formalillos. Que está tu hermano delante, formalillos. ¡Ojo cómo se acopla la foto! Sí, sí, quítate la caspita de en medio. Mira, ¿quieres ver cómo no sales en la foto? Mira, ¡hala! Ahora vas y lo cascas, que no sales en la foto, pringao. ¡Ja! Vámonos. Y ahora te saludo, porque soy así de crack. Sunday Fireside. ¿Has visto? Soy un crack. Bueno, vamos a ver. Entonces, hemos dicho que, bueno, necesito mocos, necesito cosas, necesito historietas. Necesito muchas historietas, ¿vale? Pero como teníamos ya un arbolito, ya que estamos en esta zona, vamos a venir y se lo entregamos. Sí, ¿por qué no? Por el qué dirán, ¿sabes cómo te cuento?
A ver, ¿esto qué es? Savia de árbol, ¿no? Resina. Vale. Vale, ponemos el árbol. ¡Ole! Esto ya es otra cosa, ¿eh? Y arriba hay que poner lo otro. Perfecto. ¡Crack! Esto es otra cosa, ¿eh? Ya te estoy decorando esto como si no hubiese otra... Iba a decir un mañana, pero aquí mañana sí que va a haber. A ver, que venís. ¿Y esto que picábamos? ¿Cristal? ¿Qué era esto? Cristal. Correctísimo. Pues nos vamos. ¡Ole! ¡Ole! Ahora podemos recorrer y la inmensidad del océano si queremos, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues yo creo que desde casa nos vamos a despedir. Voy a dejar aquí a Jamelguín, Jamelguero. A ver, crack. No, bájate. Bueno, espérate, espérate. Que, a ver, yo tenía pensado hoy hacer una cosa. Menos mal que tengo este hueco, tío. Si no, flipa Filipinas. Yo tenía pensado hoy hacer una cosa y no me pienso ir sin hacerla. Entrenar. Ole. A ver qué nos pide. ¿Cómo se hace esto? Vale, podemos entrenarle en velocidad. No, 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 espera, 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 espera. Vale, que o sea, que es que no... Que no hay más historia, ¿no? Que directamente es lo que hay, ¿no? Vale, utilización de resistencia de carrera. Pues vamos a entrenarle en resistencia a tope. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, si le entrenamos en resistencia, puede correr durante más tiempo. Así que vamos a entrenarle en resistencia. Entrenamiento de resistencia, 10 horas. Vale, no nos cuesta nada. Perfecto, entonces, perfecto. ¿Estos de comida cómo van? 50 de 50, no habéis comido nada. El ganado es 4 de 12. Es que, a ver, puedo meter mazo de ganado. Pero es que agüita. Y los pollos son 6 de 8. ¿Y cuántos tenemos? Son 4, 5, 6. Tenemos 6. Claro, evidentemente, 6 de 8. Matemático. Muy bien. Pequeño chico. ¿Cómo va la madera? 3... 3. Vale, este es de piedra. Este le damos una piedra más, que no se nos acabe el temario. Y este también es de piedra, ¿no? Ole que ole. Vale, tengo ya 33. Necesitamos 50 por lo pronto. Vale, pues producción a tope de madera dura. Bueno, pues yo creo... Oh, no, 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 no. Tampoco puedo irme hoy sin dejar nuestra flor en casa, hombre. ¿Puedo dejarlo encima de un sitio o algo? Ojo, espera. Si cambio esto por esto, ¿no quedará más bonito? ¡Ole! Ahora sí que sí. ¡Menudo centro de mesa, loco! Una planta que no hay que cuidar, por fin. Algo decente. Bueno, pues... lo vamos a dejar aquí con el mocho. Que no cambien las cosas de color. ¡Qué ansia viva tienes! Pues aquí con nuestro mocho lo vamos a dejar. Voy a fregar un poquito, y eso porque hace mucho que no lo hago. Así que fregaremos un poquito y dejaremos la casa limpia, limpia. Qué ganas tengo de tener la siguiente casa y dejar de ver los cristales rotos cochambrosos, los trozos de madera grandes por ahí. Bueno, bueno, bueno. ¿Y nuestro cuadro qué dices? ¿Eh? ¿Se puede hacer zoom aquí? No se puede hacer zoom, no se puede hacer zoom. Chris Kaoke, albañil Mike, cumpleaños desconocido. ¿Por qué? Porque nuestro padre nos abandonó, recordadlo. No sabemos ni quiénes somos casi. De milagro. Espero que os haya gustado y en el próximo episodio más. ¡Adiós!